Muy bien, me encuentro bien, me encuentro genial Y les doy la bienvenida una vez más a este humilde canal Y a una nueva video review En esta ocasión nos encontramos para traer de vuelta un clásico Después de su última edición en el 2004 y de la primera hace 27 años atrás en el 97, WWE traía de vuelta a Bad Blood en este 2024 desde Atlanta, Georgia. No recuerdo el nombre del recinto, perdónenme. En donde tendremos 5 combates, una lucha entre dos ex-hermanos, ex ahora siendo enemigos, dos títulos femeniles en juego. Un, eh, dos grandes estrellas y enemigos del pasado uniéndose contra un linaje. Y dos hombres que eran capaces de destruirse dentro de la hell in a cell. Eso y muchos y eso y muchas cosas más en esto. Pero no sin antes decirles que obviamente te jales tu botana. Papas, palomitas, lo que sea. O tu bebida. Jugo, refresco, agua, cerveza, lo que bebas. Y si estás trabajando, porque sí puede haber gente trabajando el día domingo. O si estás viendo este video en otra ocasión. No puedes poner de fondo. Por si estás en el trabajo o en la escuela. Para escuchar esto que fue WWE Pat 2024 Review. Así que. Vamos a ello! And now, Wendy's and Morgan and Morgan present WWE Bad Blood. El evento premium iniciaba de la misma manera que inician todos los eventos premium de WWE con el video package o el video promocional para hypear a la gente en la arena y a los que estábamos consumiendo el evento premium desde casa con un video package en donde nos recordaban la primera edición de Bad Blood en el 97 esa Hell in entre Shawn Michaels Undertaker, los protagonistas CM Punk, Drew McIntyre, eh, Leaf Morgan, Rhea Ripley, Drum Reigns, Cody Rose y D. Lime, solo si Coy Jacob a después una escena entre Cody Rose y Triple H como si fueran espías entregándole Triple H un sobre de, 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 de algo confidencial a Cody Rose este empezando un espionaje con Metoman, o bueno no Metoman no, sino otro Metro Mujud, algo así, y posteriormente hablando de los combates, incluyendo ya el Demian Priest contra eh, Finn Balor, y también el Bailey contra Nia Jax, posteriormente ya vemos a la gente sumamente emocionada en sus asientos. ¡Pim! pam pum fuegos artificiales por todos lados y teníamos a las anfitrionas del evento vestidas de rojo, Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi diciendo que estaban muy felices de ser las anfitrionas de este evento premium que regresa después de 20 años y qué mejor manera de iniciar con el evento que con la Hell in a Cell Match. Y precisamente la primera lucha de la noche ya anunciado por las tres chicas era la Hell y the Cell Match. Cuando el papucho, tu papucho, mi papucho, nuestro papucho, el psicópata escocés, el dragón que escupe fuego, el guerrero escocés, con una espada ya no sale con dos sino con una, no pregunten dónde la tiene, el único hombre que nos hace dudar a nosotros, los hombres, de nuestra heterosexualidad, y no, no es nada gay, Drew McIntyre se enfrentaba al autoproclamado. Eh, mejor en el mundo, The Best in the World, la voz de los que no tenemos voz, el, el hombre, el hijo pródigo más bien de Chicago, el hombre que grita It's Crawberry Time, y el luchador favorito de su servilleta, de su servidor, CM Punk. Para iniciar este combate, lo que debió de haber sido el Main Event y ya verán por qué. La lucha iniciaba y los dos se iban rápidamente con furia a puñetazos. Primero fue Drew McIntyre que llevó al esquinero, al Ponqueto. le daba derechazos en la cara y también unos machetazos en el pecho. Después Punk lograba invertir la situación siendo él ahora el que daba los derechazos. Pero no podía seguir dando derechazos porque Drew una vez más le daba derechazos. Ahora Punk le de nuevo unos machetazos al pecho. Y ya lo sacaba afuera del ring. Rápidamente buscaba castigar a 100 Punk contra la pared de la celda. Pero el Punk lo evitaba. Y sería Punk el que castigaría la espalda de Drew McIntyre contra la celda infernal. Posteriormente sacaría una mesa y la subiría al ring. Buscó una silla, pero este Drew McIntyre evitó el sietazo. Él sería el que le propinara el sietazo en la espalda a CM Punk. Sacó una caja de herramientas. Sacó una llave ingresa o no sé qué haya sido eso. Intentó golpear con eso a CM Punk, pero Punk lo esquivó. agarró la la llave y se la clavó en la frente a Drew McIntyre yo pensé que ahí íbamos a ver ya sangre pero no el papucho no comenzaba a sangrar pero CM Punk seguía ahí dándole puñetazos a puños cerrados, literalmente como si realmente le estuviera dando y no consejos a Drew en la frente pero aún así el papucho no sangraba y después ya Drew McIntyre lograba aplicar y sorprender a CM Punk afuera del cuadrilátero con una Kramer Kick lo levantaba en su hombro y lo aventaba de cara contra la celda infernal. Y es cuando CM Punk empezaba a sangrar de un lado del rostro. Drew McIntyre recoge un escalón metálico y le da en la frente una vez más a CM Punk. Drew McIntyre le craba el destornillador. Más bien, la llave ingresa en la frente a CM Punk para intentar no hacer más grande la herida. Pero CM Punk de poco a poco se iba recuperando dándole un rodillazo en el rostro al papucho no pudo hacer la bulldozer, ya que este Drew lo azotó de espaldas contra este contra la lona, sí, Punk se medio recuperaba, pero sí, pero Drew McIntyre seguía dominante, sacaba a Punk afuera del ring y cuando este McIntyre quería castigar a Punk, Punk tomaba la caja de herramientas y le daba en la frente, o en la parte de arriba de la cabeza, Drew McIntyre que comenzaba a sangrar abundantemente, parecía que estaba, que hubieran abierto una llave, toda la cara del papucho se llenó en líquido vital y ahora era 100 el que aprovechaba golpeando una vez más con la caja de herramientas en la frente a Drew McIntyre y otra vez lanzándose desde el esquinero, tomaba la llave ingresa y ahora se la clavaba en la frente para exponer más la herida del papucho, siempre Punk aplicaba una GTX pero el conteo solamente llegaba a dos, Drew McIntyre logró aplicar una Kramer Kick pero el conteo solamente llegaba a dos ahí batallaron en el, en el filo del ring y fue Drew el que se llevó después contra una mesa, bueno, los dos cayeron a la mesa que estaba fuera del ring, entonces, bueno, ya en las partes finales del combate... Drew Macketer empezaba a sangrar nuevamente, CM Punk quería castigarlo con la llave, CM Punk se confió y recibió un golpe bajo muy similar a lo que vimos en NXT entre Zachary Wetz y Wesley, el papucho sacaba una bolsa y yo pensaba que eran chinchetas pero no, era la pulsera bueno, partes de la pulsera de Punk aunque eran más piezas de las que tenía la pulsera de Punk originalmente el papucho buscaba una or Kick definitiva, pero CM Punk la esquiva y la espalda de Drew se golpea tremendamente contra los escalones metálicos, CM Punk agarra las, tach las tachuelas ¿eh? la parte de las pulseras, se las daba de comer a Drew McIntyre como lo hizo Drew en el Raw posterior a Washington Berlin y CM Punk se enreda una cadena en la rodilla para aplicar una tremenda GTX Go To Sleep y por el conteo de tres, CM Punk sobrevive a la guerra sangrienta y violenta entre estos dos, se lleva la victoria y de esa manera épica, violenta y sangrienta terminaba esta Tremenda y, y gran rivalidad del 2024, una de las mejores de WWE y la mejor de este año, sin duda. La WWE nos recordaba que el próximo WrestleMania se dará en Las Vegas, el número 41, el sábado 19 y el domingo 20 de abril de 2025. Y también eh, durante el show vimos a varias leyendas que estaban en el público viendo tremendo evento, como la Hall of Famer Jacqueline, la anunciadora Lilian García, o más bien ex anunciadora. Lina García y el WWE Hall of Famer Booker T que podemos escuchar todos los martes en NXT. Segunda lucha de la noche e iba a ser a nivel femenino por el WWE Women's Championship cuando mi futura esposa, mi niña dorada, mi culona nalgona favorita, It's be. Se enfrentaba a la fuerza irresistible La gigante poderosa eh, Queen of the Ring de este 2024 Y actual WWE Women's Champion Naya Jax En un combate que, ojo, a mí en lo particular Me pareció buena lucha Y un poquito mejor Que lo que vimos en SummerSlam Al inicio fue muy similar de SummerSlam O sea, una Bailey yendo rápidamente A atacar a Naya Jax E intentar, ¿no? Ponerse por delante de ella pero no duró mucho ya que Nia Jax literalmente aplastó a Bailey. La aplastó contra el esquinero, la aplastó en el cuadrilátero, o sea, me refiero a que literalmente apenas movía su cuerpo, la ponía en el esquinero y con su... De enorme trasero aplastaba el rostro de Bailey, ¿quién iba a decir la que me va a hacer eso a mí? Resultó aplastada, ok, ya hablan en serio, güey, estaban aplastando a Bailey por todos lados hasta que de a poco empezó a recuperarse aplicando un machetazo de pierna a esta Nia Jax y posteriormente un tope volador suicida que prácticamente fue más suicida que tope volador porque Bailey apenas y salió de la cuerda y logró impactar a Nia Jax pero se vio un poco aparatoso, no se vio mal pero un poco aparatoso sí entonces Bailey empezaba a medio dominar dándole uno que otro golpe a Nia Jax un derechazo un rodillazo una patada e inclusive buscaba intentar repetir pues el spot de Summerslam ya saben ese en el que lograba levantar a Naya Jax para aplicarle un bombazo pero esta vez Nia Jax lo invirtió en unas tijeras que no salieron muy bien pero al menos el intento se agradece y posteriormente Nia Jax aplicaría una Bailey to Bailey a Bailey que yeah, yeah, yeah. Pero el conteo solamente llegaba a dos. Naya Jax, una vez más, empezaba a aplastar a esta Bailey con su cuerpo. E inclusive una vez más la ponía contra el esquinero. Para otra vez, con su enorme trasero, aplastar el rostro de Bailey. Y lo quería hacer por tercera vez. Pero esta vez Bailey lo evitó. Lograría darle un rodillazo en el rostro a Naya Jax. La sacó fuera del ring Le dio un codazo. Y le iba a aplicar otro movimiento. Pero Naya Jax lo invierte, lo agarra en bombazo y le Estrella con un bombazo en los escalones metálicos y <coughs> posteriormente la estrella contra la barrera metálica. Bailey quedaba muy lastimada pero aún así siguió el combate. Sorprendió a todos levantando a Naya Jax y aplicar una zambullida samoana. Sin querer, la referee fue aplastada por esta Naya Jax. Y cuando Bailey había rematado a esta Naya, no había referee que hiciera la cuenta. Y se escuchaba Stiffy Time. Y salía la hermosa Barbie de WWE con su cuerpazo y su hermoso rostro. Tiffany Strayton para intentar, bueno, primero golpearía a Bailey y posteriormente intentar canjear el maletín. Pero Naya Jax se recupera a lo Undertaker o a lo Kane y ve a esta Tiffany Strayton. Tiffany le dice que no iba a intentar Canjear el maletín y que quería ayudarla. Bailey sorprende sacando a bueno haciendo que Naya aplastara accidentalmente a Tiffany Strayton. Lamentablemente eso le puso en contra a Bailey que intentó ganar por un paquetito. Pero Naya Jax al final le aplicó una super zambullida samuana desde el esquinero. Y la terminaría aplastando con su trasero para por el conteo de 3 llevarse la victoria. Pero ahí veíamos de reojo a una Tiffany Strayton que buscaba no ver si era conveniente canjear el maletín. Pero no, no ocurrió esta noche. Pero sé que. Pronto sucederá. Antes del tercer combate de la noche nos recordaban que NXT está en su nueva cadena los días martes de CW y posteriormente veamos a más leyendas observando el evento premium entre ellos el Hall of Famer x pac también a otro Hall of Famer Art eh, Anderson que estuvo en AEW con Cody Rose y también pusieron a otro hombre que si, si no mal recuerdo es Tully Blanchard. La tercera lucha de la noche iba a ser un combate entre dos ex hermanos ahora enemigos cuando representando a The Judgment Day y también siendo una de las mitades de los World 18 Champions, el Prince, el el Príncipe, perdón, Finn Balor se enfrentaba al ex campeón mundial pesado, el arquero de la infamia, Damien Priest. En un combate que se dice fue una buena lucha, aunque se esperaba un poco más, pero que yo voy a ser completamente sincero con ustedes, no. Me acuerdo casi nada de la lucha, no puse mucha atención en ella. Y es que yo estaba en directo en mi canal de YouTube reaccionando al evento y precisamente en esta lucha a la gente se le dio por preguntarme bastantes cosas en lugar de hacerlo, no sé, en el combate de Naya contra Bailey. Lo hicieron aquí. Lo que sí vi es que al inicio de la lucha fue Damian Priest el que empezó dominante en la lucha. Ahí golpeando con sus golpes poderosos al rostro de este Finn Balor. Finn Balor ahí. Intentando medianamente pues responder con alguno que otro movimiento, y inclusive logró aplicar, eso sí lo vi, un, un Slim Blade abajo del ring. Intentó seguir castigando afuera del ring a Demian Priest. Y Demian Priest se le metió el alma de Bronze Roman, o de Brutus Creed, o de Otis, o no sé, porque literalmente empujó a Finn Balor contra la mesa de los comentaristas para castigar al príncipe. Si no mal recuerdo, creo que Finn Balor logró tener un poco de dominio en la lucha, o sea, Demian Priest. Seguía dando sus puñetazos, sus golpes con el de el, la derecha, una que otra patada. Mientras que Finn Balor también estaba golpeando con el puño, con patadas, y lograba aplicar su group de Grace. Creo que en dos ocasiones. Por lo que yo vi. Uno en la espalda de este Demian Priest. Y uno que fue en la cabeza. O no sé. Pero nunca llegó uno en el pecho. Entonces Demian Priest estaba otra vez dominando el combate. Y es cuando aparecería el resto del Josh Day. Que solamente eran Carlito y J.D. McDonald. No aparecía ni Liv Morgan, ni este. Dominic Misterio. Pero aunque el Josh Day intervino. Intervino. Perdón. Y eso obviamente que Finn Balor pudiera patear en el pecho a Demian Priest para mandarlo contra el esquinero. Aplicar un movimiento en el cual deja caer su codo contra el pecho de Demian Priest. Y buscar un Group de Grace definitivo en el pecho de Demian Priest. Este nunca llegó ya que en el aire... Este Demian Priest interceptó A Finn Balor Para aplicarle su movimiento de firma El grupo de, eh, perdón iba a decir El grupo de Grace, no, eh, como dice Marcelo Rodríguez, la agarra Al sur del cielo para cubrirlo Y por el conteo de tres Llevarse la victoria era Algo lógico que iba a ocurrir Perdónenme chicos y chicas, lo digo en serio Por no comentar mucho del Combate a profundidad, pero como les dije No puse mucha atención en él Ya que el chat empezó a preguntar Cosas y eso hizo complicado que, pusier, eh, que pudiera poner atención a este combate. Antes de ir con el penúltimo combate de la noche, bueno, la WWE nos recordaba la cartelera que tendríamos en Monday Night Raw el próximo lunes. Lucha por el título intercontinental. Cheyuso defiende el título ante Sheer Woods. Tenemos una Runic Brock match entre Seamus y Pete Dunn. Y también el título mundial peso pesado, el World Heavyweight Championship. Estaba el juego. Cuando el general de Rink Gunther defienda ante Sami Zayn. <coughs> También la WWE le daba un agradecimiento a Future y a Metro Bombing por el tema de este evento GTA. Sí, así se llama el tema. Y posteriormente tendríamos al jefe creativo de la WWE, a nuestro triple calvo, el triple nalga Triple H, para dar un anuncio importante en este evento. Para lo que será el siguiente evento premium, Crown Jewel, y eh, bueno, Triple H anunciaba que íbamos a tener dos combates en Crown Jewel entre campeones mundiales. Uno de ellos sería Gulter contra Cody Rose, y el otro sería Nia Jax contra Leif Morgan. Diría, es difícil pensar que han pasado 30 años desde la primera vez que estuve en este coliseo, cuando atemorizaba a WCW. Y ahora estamos aquí para presenciar historia con 16.000 fans. Es nuestro evento Sold Out 60 del año. Es el evento con mayor recaudación de la historia de WWE. También, como ya lo dije, anunciaba la lucha entre Gunter y Cody Rhodes y el de Nia Jax contra Liv Morgan, ya que íbamos a tener el combate para decidir a prácticamente un campeón de campeones y coronar al primer campeón Crown Jewel, eh, que sería el mejor campeón de la empresa. O sea, prácticamente vas a, de, eh, vas a dejar bien parado a un campeón, pero mal a otro, siempre y cuando, aunque sea un buen combate. Ahí interrumpía el general del sexo, el rey del coito, el rey del ring del 2024, The Ring General, el World Heavyweight Champion, Gunta. Gunther subía al cuadrilátero con Triple H y decía que la última vez que él estuvo en Arabia, Triple H le levantó la mano cuando ganó el, Queen, el King of the Ring, que ya mencioné, y que lo volverá a hacer cuando derrote a Cody Rose y gane ese campeonato. De igual manera, dice Paul: Tú y yo sabemos que por más bueno que sea Sami, no puede ser un tipo del calibre del campeonato mundial. Y se dirigía al ídolo de su infancia. Goldberg decía, Goldberg, hace unas semanas le dije a Bret Howard que eras mi mayor ídolo, pero la verdad es que eso no era verdad. De igual manera, este Gunther insultaba a este Goldberg diciéndole, "Un consejo serio, Goldberg, para tu hijo Cage. Espero que tu padre sea mejor padre que el luchador profesional." Goldberg se enoja, entonces se quita la gorra y se mete. Literalmente salta la barricada, pero lo detienen guardias de seguridad. Pero el que sí termina entrado en el cuadrilátero para atacar a Gunther era Sami Zayn. Y de esa manera es como terminaba el segmento. Bueno, en realidad no. El segmento termina con Triple H levantando el brazo del de mito de WCW Goldberg. Y la gente gritando: Goldberg. Goldberg, ya saben que los gringos tienen anemia, güey. A veces lo abuchean y a veces lo aplauden, pero nadie entiende al público gringo, punto. Aparte de Goldberg teníamos otras leyendas, más leyendas, más bien entre el público, siendo el Hall of Famer de WWE, DDP, o sea, Diamond Dallas Page a la hermosa y sabrosa mickey james y a nuestro matemático favorito el wwe hall of famer scott steiner cuarta y penúltima lucha de la noche sería a nivel femenino por el women's world champion cuando entrando en un lowrider al estilo eddie guerrero de su verdadero padre entraba en la Favorita de muchos, pero ya no incluyéndome a mí, la guapísima, hermosísima, porque eso no se puede negar, la Women's World Champion, acompañado de su hombre, Dominic Misterio, el sucio Dom, era la sucia, la puerca, la marrana, Liv Morgan, perdónenme por esos adjetivos, y después aparecía nuestra mami, nuestra gótica culona, la pesadilla que todos quisiéramos tener, Real Replay, que tenía en sus manos una... Un papel de baño con la cara de Dominic Mysterio. Imagínate ir al baño, güey Comprar eso y limpiarte el culo, güey Con la cara de Dominic Misterio, güey Sería raro Pero bueno... Lomini que iba a estar en la jaula de tiburones en el aire y cuando la campana suena esta Rear Replay sorprende a Leaf Morgan con tremendas patadas voladoras y como si fuera una muñequita de trapo la tomaba y la azotaba y bueno la movía hacia un lado y hacia el otro empezaba a golpearla con derechazos con rodillazos patadas se veía implacable esta Rear Replay Leaf Morgan intentaba un poquito de ofensiva pero no lograba este tener bajo control al Rear Replay hasta que logró darle un golpe en la pierna de Rear Replay que si la gente recuerda, era la misma pierna o la misma rodilla, lo que quieran decir, que estaba siendo castigada por Leaf Morgan en los, en los eventos o los shows previos a este evento. Inclusive Leaf Morgan bocheó, hermano. ¿Cómo puedes bochear una cripiada Bocheó una cripiada pero bueno. El chiste es que Leaf Morgan, como buena villana, como buen villano de WWE, que se respete, empezaba a castigar esa área lastimada de su oponente. Rear Replay no se dejaba y también intentaba castigar a Leaf Morgan dándole uno que otro puñetazo pero bueno no era suficiente Leif Morgan inclusive llegaba a darnos placer güey porque al agarrar el atuendo de Real Replay como que le hacía calzón chino y veíamos las pompotas uff de, de Real Replay perdónenme soy hombre güey también este puedo tener algo de pervertido eh, estrellaba de esa manera a esta Leaf Morgan a Rear Replay dos veces contra la barricada. Y bueno, seguía el, el ataque de Leaf Morgan en la pierna de Rear Replay, golpeando la pierna contra el filo de Ring y también contra el poste metálico. Rear Replay se cansó de recibir castigo y de nuevo empezaba a tener el dominio de la lucha, le, aplicándole a esta Leaf Morgan. Bastantes llaves. La sometía en su llave de rendición. Lee Morgan no se rendía. Pues seguía recibiendo tremenda paliza. Inclusive recibió un riptile abajo del ring. Dominic Mysterio logró abrir la puerta de la jaula. Pero como tenía miedo a las alturas, no saltó para intentar ayudar a su novia. E inclusive casi hace un Owen Heart. Porque casi se nos mata, güey. O sea, con todo respeto, wey. Pero así, wey. Se enredó. No sé con qué. Entonces Rear Ripley aprovechó. Agarró un palo de Kendo. Y la agarró como si fuera una pero ahí aparecería Raquel Rodríguez. Se los dije en el video de predicciones. El plan de Finn Balor era traer una vieja conocida de Leaf Morgan. Pero aquí también Raquel la cagó y la bochó, Y es que ella puso a Leaf Morgan para cubrir a Rhea Ripley. Después me enteré que esto iba a ocurrir porque la idea original era que Leaf Morgan ganara el combate por conteo de tres. Pero como Raquel castigó primero a Rhea Ripley, el árbitro les descalificó la contienda. Porque al final aunque la estipulación era que Dominic estuviera colgado, eso no significaba que no hubiera descalificaciones. Así que bueno, Raquel regresa y se une a Josh Day Y bueno, veremos si Ray Ripley tiene una revancha nuevamente o si ya pasa a, bueno, a la siguiente página, a la siguiente historia. Antes del main event, la WWE nos recordaba, y ya lo mencioné, que el siguiente evento premium de la WWE precisamente es el sábado 2 de noviembre en Arabia Saudita con Crown y después nos muestran un calendario de los siguientes eventos premium que es el 30 de noviembre Survivor Series War Games el 14 de diciembre WWE Saturday Night main event el 1 de febrero Royal Rumble 2025 el 19 y 20 de abril WrestleMania 41 y agosto 2 y 3 WWE SummerSlam 2025 main event de la noche aunque no debió de haber sido aunque una justificación y se verá al final y es el combate por equipos. En donde el nuevo, el que se autoproclama, el nuevo jefe tribal, el street champion, el luchador callejero, solo Sicoa Y el luchador. Eh, bueno, el Samoan, El lobo samuano. Uno de los samuanos más talentosos que yo he visto. El que siempre dice. I love you solo, Sicoa. I love you solo. Cheiko Fatú. Se iban a unir en equipo. Bueno, estaban haciendo equipo para enfrentarse al equipo de El Hijo Pródigo. El que tiene la adrenalina en su alma. El que por alguna razón en Latinoamérica lo llaman la quesadilla americana. Es la pesadilla americana. The American Nightmare, The Undisputed. WWE Champion. Cody. Rhodes. Wow. Haciendo equipo con el hombre del Imperio Romano que nos mantuvo en la isla de la relevancia. Por mil trescientos días, el que está sentado en la cabecera de la mesa, el que con solo su presencia aparece en la comida en nuestra mesa, es tu jefe, mi jefe, nuestro jefe tribal, el Goat, el que está en Goat Mode, el mejor campeón indiscutido universal de todos los tiempos y es el original Tribal Chief, the OTC Roman Reigns. En este combate que origina. Bueno, lo iniciaron. En un principio. Cody Rose y Jacob Fatu Cody Rose empezó por así decirlo dominando la lucha haciendo el cachetazo en el rostro de Jacob Fatu una scissor kick entraba Solo Sikoa y entraba Roman Reigns Roman Reigns le daba derechazos en el rostro a este Solo Sikoa Solo Sikoa medio pudo castigar a Roman Reigns dándole un cabezazo pero Roman Reigns no se dejaba le daba no me acuerdo si fue un botazo o un golpe contundente a Solo se le puso encima en el esquinero y no para otra cosa sino para repartirle derechazos en la frente a Solo Sikua Posteriormente entraba Jaco Fatu Algo que esperábamos Un combate entre Jacob Fatu y Roman Reigns Pero pues no fue lo que se esperaba No porque no fuera buena lucha Sino porque Jacob Fatu cuando entró Empezó a dominar a Roman Reigns Castigándolo con una super kick a, eh, Poniéndolo en el esquinero Y aplastándolo contra su, trece, eh, su trasero Después entraba Cody Rose que era el que dominaba al Lobo Samuano dándole puñetazos al estilo de su padre, el sueño americano Dustin Rose y un codo en, el, en la frente. Posteriormente se arrojaba con una Coder y cuando buscaba pues obviamente ya ponerle fin al combate, no lo lograba porque solo Sikoa evitaba que su mano derecha o su ejecutor fuera atacado. Cody Rose buscaba el relevo de Roman Reigns pero no lograba llegar ya que Jacob Fatu eh, movía a Roman ahí entonces los Samoanos empezaron a dominar a Cody Rose con relevos cortos dándole puñetazos aplastándolo con su trasero este solo seco y también Jacob Fatu Cody Rose buscaba el relevo de desesperadamente de Roman Reigns, pero no lograba llegar hacia el jefe tribal, el original el jefe tribal, y seguía recibiendo golpes, cabezazos, pranchazos, movimientos aéreos, tanto de solo Sikoa como de Jaco Fatú. Hasta que Jaco Fatú buscaba una cisne sentón. Pero Cody Rose puso las rodillas y ahora sí podía darle el relevo a este Roman Reigns. Roman Reigns se cagaba de Solo Sikoa, dándole un botazo en la cara. Casi un superman punch Lograba aplicar una tablita marina Pero no lo llevaba la colta en 3 Ahora sí una superman punch Y buscaba la spear Pero Jacob Fatu lo impide Jacob Fatu logra aplicar una Moonsault encima de Roman Reigns Y solo coa un pranchazo samuano A Roman parecía que se iban a llevar la victoria Pero Cody Rose impide La victoria de los samuanos Cody lleva abajo del ring a este Jacob Fatu, hace que se coma la barricada con dos super kicks, lo pone en la mesa de comentaristas y le dice a Roman, hey, te encargo el resto, y se sacrifica haciendo un pranchazo prácticamente lo que Jacob Fatu le hizo a él en su debut en SmackDown. Después Roman lo tenía hecho para vencer a solo Sikua, pero aparecían los tonganos, Tamatonga y Tangaloa, pero también aparecía un hombre cuando sa sa este solo... Sikua, intentaba el Samoan Spike y era Jimmy Uso que después de la traición de Solo Sikua regresaba, entonces le aplicaba una super kick a Tamatonga, uno a Tangaloa y Roman Reigns sorprendía a Solo con un spear y por el conteo de tres se llevaba la victoria se reunía con su primo ambos se dan la mano y un abrazo emotivo y después ambos se retiraban, Cody Rose estaba siendo atacado por los Samoanos entonces bueno, Jimmy Uso le decía a Roman si podían ayudar a Cody para Decía que Roma no quería, pero al final lo hace. Y bueno, todos quedan bien parados hasta que suena... Y que su me... Eh, perdón. Y me... Y era the final boss, baby. Era la piedra. La roca con el campeonato conmemorativo que le regaló la esposa de Mohamedir. Parece que hasta la roca se baña con él y todo. Y bueno... La roca solamente con sus dedos marcaba 1, 2, 3. Algo que no entendí, aunque en muchos sitios dicen que se refiere a WrestleMania 41. Y veremos por quién va primero: si por Cody Rose o por Roman Reigns. Pero el chiste es que va a por los dos. Y de esa manera tan épica terminaba Bad Blood 2024. Y por ende, esta video review. Y bueno, chicos y chicas, ya estoy una vez más aquí con ustedes a cámara a cuadro. Para despedir el video del día de hoy, después de esta review, un evento premium que tiene sus altas y sus bajas, como otras ediciones anteriores de Bat Blood, la del 97, 2003 y 2004. Y obviamente hay opiniones mixtas, desde los que sí les gustó el evento, otros que les pareció regular, y otros que dicen que hasta que fue malo. Honestamente, para mí fue un evento regular con buenos combates, aunque la gente diga que todo fue malo no es verdad. Pero tampoco hay que decir que todo fue bueno. Obviamente tiene cosas buenas, pero sus cosas malas que se contrarrestan. Aún así, para mí, este evento tiene una calificación de 7. Sí, yo le voy a poner una calificación de 7 Posiblemente sea polémica esa calificación Pero no le estoy dando un 10 Además de que sin duda alguna Lo mejor de la noche fue ese opener O lo que fue el mini-event en nuestros corazones Entre Drew McIntyre y CM Punk En esa Hell in a Cell En donde vimos violencia Este... Eh, de violencia Mucha sangre Y una guerra entre dos enemigos Así que bueno... Uh, hay que despedir el video. Obviamente, ya se la saben, chicos y chicas. Si a ustedes les gustó este video. Por favor, apóyenlo con su poderosísimo me gusta, porque eso realmente me ayuda muchísimo. De igual manera que compartan este video con sus amigos, sus amigas, sus familiares, sus conocidos, en sus redes sociales, con gente que sea fanática de la lucha libre de wrestling, como lo quieran llamar, pero sobre todo de la WWE. Y lo último, lo más importante que te voy a decir, al menos yo, es que tú, amigo o amiga, me pongas acá abajo en la caja de comentarios tu más sincera opinión acerca de este evento premium, qué calificación le darías tú, y para ti, que fue lo mejor de la aunque yo sé que muchos van a poder que sin duda fue el Drew McIntyre contra CM Punk Y bueno, obviamente también en el regreso de The Final Boss, baby The Final Boss, The Rock Entonces bueno, sin más que agregar y sin más que decir Yo les agradezco por apoyar el contenido del canal, este video Y también, por qué no, agradecer a la gente que se pasó por los directos que hice Reaccionando al evento, que fueron tumbados por la WWE Porque wey Compartir pantalla, obviamente es complicado. Gracias a Dios. Bueno, gracias más bien. A YouTube no nos permitió. No nos este, pusieron tres strikes de putazo. Solamente fue uno. El canal está ahí en peligro. Pero solamente fue uno y no tres. Además de que los otros directos los puse en oculto. Porque si no, a lo mejor ahí sí peligramos. Pero bueno. Les agradezco por todo lo que han hecho en el canal y ustedes y yo nos veremos en una próxima ocasión. Así que los dejo con mi amigo Chucky, que les va a decir lo siguiente después de que les diga. Chao suscríbete, demonios. Yo regresaré. Yo siempre regreso. Y me aseguraré de que veas mucho más. ¿Eh?